el Gran Campeón es un borrego dos dientes, con muy buenos aplomos, muy buena pigmentación, un despeje amplio de oreja. Y bueno, y a mí particularmente me gustó, viste, a pesar de que había otros que a lo mejor tenían otra virtud y tenían otros defectos, como por ejemplo la pigmentación, distinta cabeza, bien, distintos aplomos o distinto el desplazamiento de uno a otro para caminar. Bien. No, un nivel bastante rescatable, a pesar de que había pocos animales, buenos animales. Es que nunca vas a encontrar un animal perfecto, pero siempre tenés que ir equilibrando. Por eso viste que yo en la jura lo ponía uno al lado del otro y vas comparando de uno a otro. Y a lo mejor a uno le encontrás buenos aplomos, pero tiene mala pigmentación. Y a lo mejor tiene buena pigmentación y se desplaza mal, por ejemplo. O puede tener hebras negras que en la raza no tiene que tener. Y en la raza de Hansei es una raza de carne, entonces tenés que fijarte que el animal sea carnudo. Sí, al hablar de carne, y bueno, buenos aplomos y la pigmentación, porque viste que comúnmente que se llaman cara negra, tienen, viste, las orejitas y todo el morro negro. Eso, cuando nacen los animalitos son todos negros y después van cambiando de color y a los dos meses quedan como lo que se vieron en la pista. Pero los animales que estaban presentados estaban muy, muy bien. ¿Por qué elegiste sería el gran campeón, digamos, de la...? ¿El gran campeón? ¿Y qué tiene más peso en la raza, la madre o el padre, cuando uno elige? Y eso depende de la necesidad de cada uno, pero yo me inclinaría por un padre. Bien. Porque el padre es el que te va a dar mayor cantidad de corderos. La oveja en su vida útil te va a dar 6-7 corderos, entonces tenés que buscar, me parece, pero eso depende de cada uno.